la ciudad de Ipiales, Nariño, vive el maestro artesano alfarero Miguel Ángel de la Cruz. Este territorio se conecta con la tierra desde su arquitectura, con las casas de tapia, sus tejados, la agricultura y el sincretismo. La obra del maestro es reconocida por la construcción de réplicas indígenas de las culturas Pasto y Quilla. Estas réplicas son una mezcla de seres, plantas y animales con una gama cromática alrededor de la tierra y el fuego. La artista Ana Lucía Tumal reconoce en la obra del maestro un lenguaje común en el trabajo con la tierra. Juntos proponen hacer una pieza inspirada en los gritones y las cánulas de la comunidad Pasto. Desde el lenguaje de la apropiación, crean nuevas piezas que proponen un nuevo discurso contemporáneo. La tierra, base primordial para esta obra, debe pulverizarse bien, hasta el punto de convertirla en partículas finas. Luego se combina con agua, para lograr una mezcla homogénea y finalmente con el fuego. Al pisar y amasar, se establece una conexión con el cuerpo y el pensamiento empieza a tomar forma en el barro. De allí nace la obra Ser Tiempo, un acto de resistencia que busca conectar con la madre tierra desde la siembra y también desde la vida urbana. La obra se presentó en la ciudad de Ipiales, en el auditorio del Banco de la República.